Hola, soy Katy Escapalma y esto es Katy de Viajes. Hoy haremos un tutorial de maquillaje sencillo y natural que utilicé en mi próximo vídeo. Ya lo verán. Comencé haciéndome una limpieza de cejas utilizando una crema para la cara, en este caso una desmaquillante y una hojilla. Limpié un poco mis cejas y también utilicé una pinza sacacejas para quitar los pelos de mi lunar. Luego, con un cepillo de cejas y una tijera punta roma, quité los pelos que me sobraban. Procedí a colocarme el corrector de ojeras. Yo utilizo el de Monrede, es muy bueno. Esto va alrededor de los ojos, en la frente, en la barbilla y la comisura de los labios para lograr un mejor efecto. Lo siguiente que hice fue colocarme la base en crema. Yo utilizo el L'Oréal Paris, pero ustedes pueden utilizar la de su preferencia. Procedí a distribuirla con una esponja especial para colocar bases de maquillaje. Posteriormente me coloqué el iluminador en el párpado móvil y debajo de las cejas. Luego me pinté las cejas con este lápiz en crema, que lo compré en Todo Baratico. Para los venezolanos que están afuera, esa es una nueva tienda que vende de todo, así como los chinos. Yo me pinté las cejas haciéndome el arco y no muy gruesa ni muy delgada. Luego, con un rímel transparente, que también compré en Todo Baratico, le di un poco más de naturalidad y brillo. Posteriormente me delineé los ojos con este delineador líquido dual, que es muy bueno sobre todo para las que no sabemos hacer el rabito del ojo, ya que por un extremo tiene el pincel fino para delinear y por el otro lado tiene un pincel con forma de triángulo que solo lo colocas al final del ojo y listo. Seguidamente me puse la máscara de pestañas o el rímel de la marca L'Oréal Paris. Utilicé el que es para dar volumen. Uy, me manché. Cuando esto les pase, utilicen la almohadilla con la que se colocaron el corrector o la base y quítenselo inmediatamente para que el maquillaje no les quede manchado. Lo siguiente que hice fue colocarme la máscara para pestañas transparente para darle un poco más de brillo y volumen. Luego utilicé el polvo compacto de Monrede de mi tono de piel. Lo distribuí por todo mi rostro con la mopa del polvo de manera que el maquillaje quedase sellado. Luego me coloqué uno de un tono más oscuro en los pómulos tipo rubor. Luego utilicé una sombra dorada al final de los ojos. También me coloqué dos pintalabios, uno más oscuro que el otro, para darle un toque más chic. Así quedó mi maquillaje. Gracias por ver mi vídeo. No olvides darle like, guardar, comentar, compartir y seguirme.